Quédate quieto. Ahí va. Faltaba yo. Bueno, acá estamos en casa de Silvina y Albert. En la provincia de Córdoba, en San Marcos Sierra. En San Marcos Sierra, un día espectacular, re lindo. Miren lo que es esto. Aquí se ven los cerros. La casa de Silvina con sus plantas y sus adornos. Y bueno, acá estamos en la parte de atrás de la casa, que hay una sequía. Estamos en época de sequía acá en Córdoba. No ha llovido, entonces hay poca agua. Pero por acá suele pasar un torrente de agua bastante importante. Y la casa de Silvina y Albert y su taller. Y acá abajo de un algarrobo. Un árbol de guarán con sus flores amarillas, re lindas en esta época primaveral. Y bueno, acá es todo muy agreste, hay mucha falta de agua en la provincia de Córdoba, entonces es un recurso escaso y la vegetación y los jardines se adaptan un poco a eso. Hermosas flores acá, mirá lo que son. Y bueno, y llegamos al área de la huerta, donde Albert y Silvina tienen sus productos naturales. Cebolla de verdeo, perejil, zapallo,
selga, puerro y otras cosas más. Bienvenidos a Capilla del Monte. Carte los alienígenas. Y llegamos a la base del Cerro Uritorco, al balneario La Toma. Así que estamos aquí en este día hermoso de sol en Capilla del Monte. Y como siempre, llegamos nosotros y salió el sol. We'll be right back.
medida de seguridad. Acá estaría la bolsa de papa. Apoyamos los pies en la punta así. Ahí. Jeremías está haciendo lo mismo. Yo me voy a tirar primero y Jere se va a tirar atrás mío. ¿Eh? Yo me tiro primero. Sí. Jere, dale, vos seguime. Esperá. Dale, a la una, a las dos y a las tres, tirate. Bien, chicos. Vamos, Jere, otra. ¿Te gustó, Jeremías? Sí, me gustó. ¡Adelante! ¡Adelante! Hemos cambiado de piloto. Ahora soy yo el piloto. Piloto automático. Vamos manejando en las montañas. Despacito y fuerte a la vez. Por un camino de ripio. De montaña. ¿Cómo van atrás? ¿Bien o asustados? No. ¿Bien? Bien. Ah, bueno. Bueno, decíamos que es un día espectacular para hacer la actividad de hoy porque hace frío, con el calor que hacía, ¿no? En Córdoba. Demasiado calor. Hacía como 40 grados y ahora, bueno, bajó un montón la temperatura. Así que nos vamos ahí arriba a las grutas de Ongamira, tierra de los... Come chingones. De los come chingones. Vamos a subir allí arriba, ahí, nos vamos todos a hacer trekking, aquí en Córdoba. Un día después de la tormenta de anoche, un día gris con mucho viento. Mucho, mucho viento. Pero lindo para escalar, ¿no? Muy bueno. Bautismo.
Voy a hacer de guía turístico acá en las grutas de Ungamira. En este sector se ve todo el extracto, mira para allá, todo el extracto de cómo se fue formando y cómo geológicamente se fue horadando la roca. Esta es la zona de la antigua morada de los Comechingones en Ungamira, en Córdoba. ¡Hola, grupo! Y acá estamos perdidos. No sabemos dónde está la civilización de este lugar. En las grutas de Ungamira hemos quedado varados. ¡Necesitamos ayuda! ¡Estamos perdidos! La puta que vale la pena estar vivo. Thank you.
Bueno, cuenten, ¿qué tal la experiencia? Muy linda. Es hermoso. Lugar re tranquilo. Muy lindo. Así de esquí. Contale, Lautaro, vos. ¿Sí? Relata. Los senderos son de dificultad media, ¿no? Y en la parte de arriba fue más difícil. Acá se hace más tranqui y está muy lindo, la verdad. El lugar es muy lindo. ¿Y vos, Jere? Yo el amazonino y pasó al montaña, el pasto, árbol, el amazonino, vacaciones. ¿Vacaciones hermosas en la montaña? Sí, es hermosa, de aquí, comer, tomar. Paramos, comer. Y mientras finalizamos la actividad, estamos pensando cuántas personas y tribus aborígenes habrán caminado por estos lados durante miles de años, mirando estas mismas montañas. Hermosa experiencia en las sierras de Córdoba. Ricas empanadas y un hermoso sándwich. Qué rico, ya me bondiola cordobesa. Jorge.